was kind of a rite of passage for me. What is a rite of passage? When you live a hard experience in your life and this experience makes you grow up or to learn about things. I decided to see if I was going to be able to be in a safe place but in the street because I didn't have money to pay a room or a hotel. You were living on the street when it was October and very cold. No bed, nothing. And what gave you the idea of making matchbooks? In the beginning was just to make a present to one friend, my friend David from Barcelona, to send him a present of New York that could be a good representation. ¿Y dónde consigues las cerillas? Cuando veo que se me han terminado las cerillas, yo solo lo que hago, me voy de ruta y me voy yendo a los restaurantes, a veces a algún hotel y les pido. Y nunca estando sola por Barcelona, sin que nadie estuviera cerca tuyo, se te ocurrió estando en la calle irte por ahí sola a investigar, por ejemplo. Bueno, sí, algunas veces le digo que voy cerca de casa, pero unas veces voy lejos y como sin permiso voy a comprar chicleto o cosas así. Y es emocionante, ¿verdad? Cuando te vas a un lugar que en principio no tendrías que ir. Sí, es divertido, como si estabas sola, como si eras mayor, sin tus padres y es divertido. Yo un poquito es la idea de lo que hice aquí. O sea, mis padres no querían para nada que yo me quedara. O sea, sabían que no tenía ni dinero ni lugar donde quedarme. Yo les mentí, de hecho, cuando me quedé. I feel in a really, really special situation. Because I know she's gonna be a good vendor for me. Actually, I'm going to make a little travel around and she's gonna sell for me. This and this? I'm gonna give you a little number. Thank you.